y yo pienso que si nosotros no tuviéramos una cantidad larguísima, pero cuando les digo larga, es muy larga, de fracasos, de errores, equivocaciones, no estaríamos donde estamos. Entonces, eso sería, digamos, la parte que uno debe tener siempre presente. El periódico El Heraldo y la Universidad del Ceiba presentan empresarios que se toman la vida con poder y carácter. Bueno, la innovación, ante todo hay que tener claro que se trata de un elemento fundamental en el desarrollo y evolución de una empresa y de su éxito, por supuesto. Y para pensar en ella hay que partir de tener claro qué es lo que es. La innovación es la aplicación de una idea, en tanto que la invención es la creación de una idea. La innovación se puede desarrollar a partir de dos orígenes. Uno es desde las necesidades que están en el mercado identificadas, generan una necesidad y esa reacción se conjuga a través de una serie de iniciativas que dan una respuesta. Eso se llama un technology pull, es decir, jalando la innovación desde el mercado para generar una respuesta. La otra, que sería un technology pull, o sea, de empujar, es cuando, por ejemplo, en una empresa hay un departamento de investigación y desarrollo y a través de una serie de investigaciones y documentaciones hacen una propuesta al mercado, pero normalmente viniendo desde dentro de la empresa. Eso es más o menos como se da la innovación en términos empresariales. Bueno, a mí me hace diferente que tengo un número de cédula único. Esa es la número uno. Pero hablando claramente, no se puede hablar de un individuo cuando se está hablando de innovación o de empresa. Siempre se tiene que hablar de un equipo, porque cuando se habla de individuos, estamos entonces hablando de profesiones liberales como un médico, un artista, que son muy válidas, pero cuando se habla de empresa, ya la palabra empresa se está refiriendo a un conjunto de personas. Ese es el punto de partida. ¿Qué nos hace diferentes? Bueno, nosotros hemos hecho las cosas lo más sencillas posibles. Nosotros hemos procurado tratar de ser excelentes en cada cosa que hacemos. Es decir, por ejemplo, si nuestros vidrios en la empresa deben estar limpios, procuramos que sean los vidrios más limpios de todas las empresas que están en esta industria. Y así nos manejamos a todos los niveles, obviamente incluyendo el producto. Pero hay unas cosas que, por más bien que se hagan, son repetibles por todos los demás. Y entonces ahí traemos el tema de la innovación. Nuestra empresa ha procurado ser muy creativa, partiendo de elementos sencillos, evidentes, simplemente que los identificamos y los ponemos a jugar. Como por ejemplo, atendemos bien a nuestros clientes, pero nos esforzamos en superar sus expectativas, de tal manera que siempre hay una reacción agradable. Nuestros consumidores encuentran siempre respuestas en nuestros productos que van mucho más allá de la búsqueda de un producto común y corriente. Nosotros logramos, digamos, transgredir, porque esa sería la palabra, esa expectativa, entregándole no 40 colores, sino 85 colores. Entonces las personas empiezan a abrir sus sensaciones, sus expectativas, sus deseos, sus anhelos, y a través de esa propuesta de colores, de forma, de calidad, de unidades de empaque, de servicio, pues encuentran una inmensa satisfacción. De ahí viene el desarrollo de una lealtad de marca, y eso empieza a crear un círculo virtuoso que, si uno es capaz de sostenerlo a través del tiempo, se llama, digamos, de alguna forma, éxito. Bueno, cuando hablamos de mercado, estamos hablando del mercado mundial, no el mercado colombiano o latinoamericano, del mercado mundial. Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho en los últimos 36 años ha permitido construir una marca. Esa marca es sinónimo de integridad, de prestigio, de reputación, de calidad, de innovación, de vanguardia. Es una marca que, a pesar de ser tan larga, Sempertex, es una marca muy compleja, pero esa fue la marca que recibimos cuando llegamos aquí y simplemente pues la trabajamos y le hemos dado brillo. Creo que el mundo ha aprendido a entender que esta es una marca que, independientemente de que esté en Colombia, es válido lo que hace en cualquier parte del planeta. Generalmente podemos estar manejando unos 60 a 80 proyectos,
que van desde productos, tecnología, innovación, desarrollo de capital humano, por ejemplo, uno de los temas más profundos que estamos hoy en día trabajando. De hecho, ese es mi rol principal como cabeza de la compañía, liderar un proceso de transformación donde estamos tratando que el individuo pase a un nuevo escalón a través de cosas tan sutiles como, por ejemplo, la etiqueta en la mesa. Estamos hablando desde un operario hasta los más altos ejecutivos, el mejor comportamiento, la mejor actitud, el saber que cada globo cuenta. Aquí manejamos, por ejemplo, un formato que llamamos el del tic-tac. Imaginamos que esto es una fábrica de relojes y que todos los relojes que fabricamos deben dar bien la hora, si no, no tendría sentido. Eso permite que la gente, que todo el equipo, no pierda de vista que cada globo cuenta. Porque como se fabrican 4 millones de globos al día, es muy fácil que para la gente pasen miles y miles y millones de globos por delante de ellos, y en un momento dado ya se convierte en un bosque todo invisible, donde la forma y la cantidad y el volumen abruman la misma vista del individuo. Entonces yo diría que eso ha permitido agudizar pues a este equipo, y pues siempre tratando de ser mejores en lo que hacemos. La mejor fuente nuestra es ser capaces de escuchar los sonidos del mercado. Nosotros somos una empresa muy atenta, muy observadora, muy analítica. Toda la información que pasa frente a nosotros, somos capaces, de alguna manera es un talento empresarial con que tenemos, de ponerla dentro de un vaso, pero ser selectivos, es decir, de muchísimos datos, extraer la información que podemos a partir de ella crear valor. Ese, digamos, es un gran talento que hemos logrado desarrollar. Yo diría que en el momento de la verdad, nosotros podemos creernos la historia, podemos pensar que somos los mejores, pero solamente eso es válido cuando el consumidor final reconoce todo eso que hemos dicho hasta ahora. No es riesgo, es el peligro, porque los riesgos pueden ser positivos o negativos. El peligro definitivamente es una primera señal de alerta. Cuando uno no está innovando en cualquier ámbito de la vida, y hablemos desde el núcleo familiar hasta el núcleo empresarial, el riesgo más grande de todos es que uno se muere en vida, es decir, se vuelve obsoleto. Nosotros, por ejemplo, dentro de la empresa, hemos planteado una figura muy importante precisamente para no quedarnos, digamos, atrancados en el tiempo, y es desarrollar nuestra propia obsolescencia. ¿Qué significa? En esta empresa, dicho metafóricamente, no hay espejos y tampoco hay ombligos. Entonces nosotros ni nos creemos la historia, y cuando hemos tenido un momento de éxito, hay un tiempo para una sonrisa muy grata, pero ese es solo el tiempo que tenemos para celebrar. Ya estamos listos para la próxima tarea. Ser capaces de escuchar a la gente. En una ocasión se nos presentó, esto fue como en el año 92, un australiano en una feria, y el tipo llegó, se sentó y nos dijo: mira, tenemos esto. Y yo en ese instante, pues yo era el que estaba con él, me di cuenta que ahí había un tesoro, y lo primero que le pregunté es que si lo había patentado, y él me dijo: no, y ya no puedo. Y le digo: bueno, intentemos hacer lo mejor posible. Este es un globo que tiene un link, un conector, y este globo permite hacer construcciones, es decir, un globo se conecta con el otro y así sucesivamente. Y yo le pregunté pues al australiano que otra empresa había visto este producto antes que nosotros, y nos hizo la lista completa de nuestros más grandes y feroces competidores, y a todos les pareció pues que no era un producto importante. Coincidencialmente, hoy, en este momento que estamos haciendo esta entrevista, lanza nuestro mayor competidor a nivel mundial en los Estados Unidos la versión de ellos, respondiendo a lo que ellos ignoraron durante 14 años. Y a mí me complace mucho que nosotros, que somos una empresa relativamente pequeña en el mundo empresarial, no en globos, en globos somos bastante importantes, fuimos capaces de identificar esa oportunidad. Yo creo que esa fue la gran innovación, porque con ese producto nosotros pudimos, digamos, reforzar lo que ya nosotros teníamos. Hace 14 años, cuando lo acogimos, pero lo más importante fue que lo rediseñamos, lo reconstruimos,
le dimos una plataforma de lanzamiento y hoy en día pues nos sentimos muy halagados de que nuestro mayor competidor, cuando digo nuestro mayor competidor, es que es nuestro hermano mayor en términos de mercadeo, de desarrollo, porque son fantásticos. Nosotros de hecho los adoramos, por eso los queremos muchísimo. Ellos lo hayan tomado como una gran cosa, es decir, ellos han reconocido que Sempertex era una empresa que fue capaz de ver lo que ellos no fueron capaces de ver. Entonces, pues, le damos la bienvenida a ellos al mercado con ese nuevo producto, porque interpretamos la competencia como una fuerza que nos hace vivir y que nos empuja. Entonces, imagínense, ellos tienen una cantidad de talentos que van a hacer que este producto se potencie mucho más. Y nosotros, dentro de esa corriente, vamos a ir arrastrados positivamente. Entonces, creo que esas dos cosas son. El periódico El Heraldo y la Universidad del Ceiba presentaron empresarios que se toman la vida con poder y carácter.